Ciclismo de parte del equipo Múltiples Corella Chimzaca y sí, bueno, muy contento. Usted hizo una etapa bastante movida, bastante complicada. Yo desde un inicio sabía que tenía que guardar todo lo que pudiera para intentar guindarme ahí adelante el más que pudiera y así fue. Creo que al final logré sacar un poco más de diferencia y mejor para el día de mañana poder sostener la camisa. ¿Cómo analiza ese camiseta de mejor sancarleño con Joseph, verdad? Que también es un corredor muy fuerte y es una lucha que es casi parecida a la de la general individual, ¿verdad? Entre sancarleños y entre corredores como Román y el caso de Juan Carlos Rojas. Bueno, sí, la realidad la consigna del equipo era venir a disputar la pelea, no tanto esa camisa. Sabía que si hacía un trabajo bueno en el equipo, esa camisa iba a llegar. Y sí, al final felicitar a Joseph porque es un grandísimo corredor. Creo que va bien en la montaña, va bien en el plano. Y al final creo que tuve más fuerzas que él y se pudo sacar la camisa. Al final también es de doble triunfo, con esa gran victoria del famosísimo Cantina, que logró llevarse la victoria que tanto estaban necesitando ustedes. La verdad que eso era lo que necesitamos, una etapa, José Varela, increíble. Felicitar a todo el resto de compañeros, creo que Isaac también hizo una buena carrera, a Melvin, a todo el resto de compañeros. Creo que el cuerpo técnico y todo necesitamos para que el equipo salga adelante y muy contentos y ahora a terminar la vuelta de la mejor manera. Toda la gente del ciclismo, mandarle un saludo, ¿verdad? Sí, una carrera bastante rápida, una subida corta, ¿verdad? Donde atacamos a fondo, hay que reconocer, Román venía bastante fuerte y al final se logró venir, por ahí montamos un paso para no perder mucho, ya que traíamos dos corredores más de ellos a rueda y ya después era tratar de no perder tanto, ¿verdad? Al final fue falta de fuerzas para poder seguir con el ataque de Román Villalobos. Sí, claro, o sea, ya Román ha estado de un punto arriba de nosotros, ¿verdad? Anda bastante bien y nosotros seguimos un poco de terreno hoy contra un hombre importante, ¿verdad? Y tenemos que seguir en la pelea, no nos vamos a quedar quietos, hasta el final le vamos a tratar de ganar la carrera, pero hay que reconocer que ya perdimos un tiempo importante y mañana a tratar de ver si nos reponemos. Hay una subida bastante fuerte, ¿verdad? Mañana la etapa reina y esperemos en Dios que estemos bien y sentirnos bien. En esos últimos kilómetros, cuando se queda usted y se va con Brian Salas, obviamente ellos no le iban a dar relevo, ¿verdad? Porque eran ustedes y tuvieron que poner a trabajar a su equipo. Sí, por ahí César se quedó, ¿verdad? Y yo me vine solo adelante con ellos dos, y Román por delante, tenía que perseguir yo a tope. Por ahí, gracias a Dios, tenía a mi compañero José Irías, que me ayudó bastante en esa travesía, ¿verdad? Para no perder más tiempo. Yo creo que lo hicimos bien y tratamos de perder lo menos que se pudiera para mañana, que es una etapa importante donde se puede perder más tiempo todavía que hoy. Estamos en la pelea y vamos a seguir hasta el final, no nos vamos a rendir y a morir como hicimos con las botas puestas.
ser disciplino por la oportunidad y no, agradecer primero que nada a los patrocinadores y no, gracias a Dios, como les repetía, la etapa la planificamos desde anoche, fue muy planeada, el profesor nos dijo que teníamos que ir de raya a raya y así lo hicimos, salimos de salida y gracias a Dios la etapa se nos dio. Un gran triunfo y muy esperado para el equipo, nos favorece para seguir creciendo con los patrocinadores. José, hablemos un poco de ese ascenso a la Palmera, ¿verdad? Usted lo intentaba, quería sacar con una pequeña luz de ventaja. Al final también les entra Román Villalobos y también se ponen de acuerdo, uno por la general y otro por la tapa. Correcto, yo había luchado mucho en la Palmera, ataqué a fondo y le dije a mi compañero Isaac que no se me trajera a los rivales, que yo los tenía que poner a perseguir a ellos para ver si Isaac contraatacaba, si era que me iban a lograr llegar. Vladimir me logró llegar arriba, pero tuvo que hacer un gran esfuerzo y yo sabía que ese gran esfuerzo le iba a pasar un poco de factura. Román Villalobos nos llegó extremadamente fuerte y yo logré resistir, le ayudé, le colaboré, a él le servía y a mí me servía. Entonces, gracias a Dios, llegamos a algún acuerdo ahí y logramos el triunfo. Que tanto Juan Carlos como mi persona se nos da bien, a mí se me da bien porque tiene mucha inclinación y voy muy bien en esa parte, me encuentro bien de fuerzas y es una subida con que se necesita mucha fuerza, ¿verdad? Mañana lo que hay que controlar es los ataques, que no se nos haga una fuga peligrosa al principio y en la subida pues no va a haber más que ampliarse a fondo y contrarrestar los ataques o hacer un ataque para venir por la tapa. Román, se hizo un esfuerzo muy grande, se hizo un gran esfuerzo en el día de hoy, una etapa muy pero muy complicada, habría que planificarla muy bien. Sí, bueno, lo importante cuando en una carrera se nos dan las cosas, ¿verdad? Donde tenemos hombres por delante de los Rojas es mucho mejor mantener la carrera, ¿verdad? Porque a la hora de atacar a los Rojas es bastante complicado, ¿verdad? Son hombres de mucha experiencia y ya me ha tocado ocasiones que he estado a 3 segundos de ellos y no he podido hacerles ningún daño ni dejarme la victoria, ¿verdad? Entonces ahora estando encima de ellos es más fácil contrarrestar y ampliarse con un ataque para ponerlos contra las cuerdas. Ellos han mostrado un gran nivel, más que todo Juan Carlos, ¿verdad? Desde la Radio Chiriquí ha venido mostrándose bien y por dicha la preparación que hicimos este año fue miras con este objetivo, ¿verdad? El primer objetivo fue campeonatos, que no se nos dio, pero muy en mente estaba que el siguiente objetivo era Vuelta a San Carlos y he alcanzado la forma física de una buena manera. Gracias. Román, hablemos un poco de cómo fue ese ataque en el ascenso a la Palmera, ¿verdad? Porque lo vimos, se lanzó Juan Carlos, usted lo siguió, ¿y cuál fue lo que terminó de pasar? Porque nosotros no pudimos estar ahí detrás de ustedes. Sí, bueno, el equipo entró con un grandioso ritmo, Juan Carlos no dudó en atacar y bueno, se vinieron los ataques de Juan Carlos, he podido responder bien. Cuando ataca Juan Carlos, vuelvo a mirar para atrás y viene Brian Salas y ya se ha cortado César, entonces aceleró un poquito para ver qué hacía Juan Carlos. Cuando Juan Carlos vio que venía mi compañero Brian Salas, ha vuelto a atacar otra vez para ver si cortaba Brian Salas y bueno, cuando no se pudo hacer el daño que él quería, me he sentido de buenas piernas y no he dudado para atacar y venirme en solitario con un gran ataque, ya que sabía que ahí iba a quedar Brian Salas y más atrásito Daniel para agarrarle rueda por si él me alcanzaba para que ellos volvieran a lanzar un ataque. Al final logra conectar con la fuga y se vienen todos trabajando. Usted no le interesaba la tapa porque le estaba sacando segundos y al final se va a hacer el nuevo líder, Brian segundo y Daniel tercero. Están haciendo el 1-2-3 de la general de la Vuelta a San Carlos. Sí, bueno, he alcanzado la fuga donde venían dos múltiples corellas y venía Vladimir. Cuando los alcanzo a ellos les he dicho que si me ayudan a hacer unos cambios para recuperarme, no les peleo la tapa, sabían que si yo venía ahí era el hombre más fuerte para pelear la tapa por la punta de velocidad que alcanzo al sprint. Cuando les he dicho, ellos han motivado y han venido ayudándome. Al final ataca Cantina y he podido agarrar la rueda y le digo que no le va a pelear la tapa, que no dude en abrir y que yo le doy unos relevos para sacar tiempo. A él también le servía por la general. Y bueno,
él se merecía la tapa, ¿verdad? No podemos ser tan buchones de venir por la tapa y por la general, porque al final ellos también han hecho un gran trabajo y se han merecido la tapa. Román, ¿cómo analiza las diferencias que sacan ahora con el 1-2-3 de la general y aún más cómodo, ¿verdad? Porque Román sacaron mucho más tiempo a Juan Carlos Rojas. Sí, bueno, aquí lo importante era, yo como el jefe de filas que venía en un duelo directo con Juan Carlos, era sacarle más tiempo a Juan Carlos, ¿verdad? Ya a Brian Sala le tenía minuto y 11 segundos, era un tiempo bastante bueno y bueno, yo he venido a sacarle otro tiempo. Ya ahora le podemos trabajar la carrera diferente, donde tenemos tres hombres adelante de ellos, con un tiempo cómodo para trabajar la etapa de una manera donde no pongamos en riesgo la victoria.